decir nomás. ¿Me escuchan todos, supongo? Estoy en gritar en todo caso. En colores. Afirmatoria. Claro. Muy bien, muy bien. Si se dan cuenta, el mapa está todo rayado. Así que prácticamente no vamos a tener un plan así que definir una cosa tan, tan extrema, sino que más que todo organizar la escuadra y que quienes se van a encargar de hacer qué trabajo. ¿Ya? Nuestra base, cierto, está localizada en el aeropuerto, ya en las coordenadas 098-899, ahí está nuestra base. La misión de hoy, en el contexto, cierto, que vamos a jugar, se trata prácticamente de ir a enfrentar a los rusos, ya. En este momento tenemos información de que las escuadras rusas cuentan con dos bombas nucleares, obviamente armadas y listas para operar. Lo bueno es que sabemos esto con anticipación y podemos ir a prácticamente capturar estas bombas sin que nos traten de atacar antes. Porque obviamente están armadas estas bombas, pero no están en la capacidad de ser lanzadas todavía. Por eso es que antes de que ocurra eso, nos vamos a adelantar el movimiento. La operación en sí va a ser primero capturar, cierto, la bomba número uno. En eso se va a tratar la misión de hoy día. La misión del domingo va a ser capturar la bomba número dos, ¿ya? O sea que esta va a ser la primera parte de la cooperativa. Sabiendo que nos encontramos, cierto, en la base del aeropuerto, están marcadas las flechas de avance, ya nos vamos a dirigir por ahí hacia la costa, donde van a haber unos botes también que pueden utilizar en caso de que gusten utilizarlo. No hay ningún problema si lo dejan, pero obviamente para mover las tropas van a tener que o llevárselo en helicóptero o llevárselo en los vehículos que tenemos acá al lado, que son unos anfibios. Y prácticamente de esa forma, desembarcar, cierto, en la playa objetivo, que estaría en la cota 19. Importante saber, tienen que armar dos equipos. Un equipo más pequeño, que sería el equipo verde, aproximadamente de dos escuadras, no creo que sea necesario más. Y el equipo azul, que ya sería el resto de las personas, el resto del grupo. El grupo azul, cierto, va a estar encargado de despejar el avance, o sea, de Delta Alpha. Van a tener que, obviamente, avanzar todo el pueblo y esperar a que el equipo verde haga su objetivo en Delta Romeo. En Delta Romeo hay una antena, cierto, repetidora, la cual, está interrumpiendo las comunicaciones de la zona. Aproximadamente en un radio de 7 kilómetros a la redonda, o sea que es bastante amplio el radio de interferencia que hay. La tarea del equipo verde va a ser nada más y nada menos que ir a destruir esa antena, luego dirigirse hacia abajo al punto de reunión, ¿ya? Esa es toda la tarea que tiene que hacer el equipo verde. Una vez el equipo azul, cierto, puede avanzar, también se va al punto de reunión y organizan el avance para destruir los antiaéreos si es que todavía no están destruidos. Obviamente, si ya lo destruyeron, van a pasar nomás a los siguientes puntos, ¿cierto? Si se dan cuenta, hay dos puntos de emboscada, uno verde y uno azul. Necesariamente no es que los dos tengan que ir así, solo que está indicando la entrada al último punto, que sería Abrabosca, que es la base de objetivo, ¿cierto?, donde está el artefacto nuclear. Para ingresar tenemos que entrar por el lugar de inicio, ¿cierto?, por las cotas hacia el punto final, ¿ya? No se puede entrar de otra forma. Está muy, muy difícil entrar, así que por eso está de sugerencia por ahí. Ahora, si es que pueden entrar con helicóptero, no sé, ya ahí depende de los pilotos y de la organización que tenga, ¿ya? Importante saber
La bomba es obviamente muy radioactiva y se encuentra al lado de un camión de desechos que obviamente también es muy radioactivo. Si es que ustedes están sin el traje o sin la protección, esto lo va a matar como en 3 segundos. Va a ser muy rápido, ¿ya? Así que hay que tener mucho cuidado. Los signos de exclamación que están en Bagango y en Obregón, son prácticamente para que ustedes no se vayan a meter para allá. ¿Por qué? Porque no tenemos en nuestra misión contemplado tomar esos puntos. No nos incumben en realidad. Por lo que si es que se van a meter para allá, lo más probable es que nos sobrepasen en cantidad de enemigos y nos maten, ¿ya? Así que por favor, no se vayan a meter a esos puntos. Y seguir la misión así tal cual está escrita. No necesariamente, como les digo, se van a ir pues, directamente por los signos que están, pero es una guía que tienen ustedes para cumplir la misión, ¿ya? Ya sabiendo eso, ¿cierto? Está de más decirles que tengan mucho cuidado con la radiación, ya les mencioné por qué. User disconnected from your Y en su channel. mochila, ¿cierto? Va a haber, todos tienen esto, tienen un medio litro de sangre, medio litro de plasma y 500 también de salino. Esto para ayudar al tema de los médicos, porque User los joined your médicos channel. están un poco escasos de espacio y les va a faltar un poco de suministro. Por eso todos llevan un poquito de los médicos para que le pueda ayudar quizás a levantar a sus compañeros, ustedes mismos. También viene un casco, ¿cierto? Que es el que a usted le va a inhibir la radiación, más un User pasamontaña que se lo van disconnected a poner from your abajito el channel. casco para que no les duele a la orejita, ¿ya? Así que eso, preguntas. ¿Sabemos qué tipo de anterior es el que está? ¿Cómo? ¿Se sabe algo del anterior? ¿Qué tipo de anterior es? Es un sub. ¿El Listo. anterior se sabe que está dentro de la zona militar o dentro de ese perímetro? Es un punto aproximado, donde está el punto, porque obviamente es móvil. Así que puede que esté un poquito más allá, un poco más acá. Pero obviamente no creo que sea más de 400 metros o 300 metros del punto. Medidas ¿Alguien aéreas más? del enemigo. Muy buena pregunta. Sabemos que ellos tienen protección de helicópteros, pero obviamente también están afectados por la interferencia de comunicación. Por lo que no creemos que sean como tan a ver cómo es la palabra, como que tengan tanto poder de fuego en cuanto a lo aéreo. Lo más probable es que tengan un helicóptero o dos, a más joder, no creo que más. Entonces no esperamos la aviación, la tomamos como aliada. Claro, pero como te digo, puede haber algún helicóptero que esté ahí patrullando alguna cosa, pero no va a ser el fuerte de los rusos, la parte aérea. A eso me refiero. El blindado es el único del CELA A. Posteriormente no hay más blindados rusos o hay adquisición para Claro, eso. puede que haya más blindados en la zona debido a que es un terreno enemigo. Puede que haya un blindado, un tanque o algunos BTR o alguna cosa así. Muy bien. Muy bien. Ah, y como dato extra, acá en la base también tenemos un tanque que obviamente va a quedar operativo para ustedes. Y lo único malo es que tienen que esperar obviamente a desembarcar, asegurar la playa, a tratar de ubicar al antiaéreo para ver por qué zona le pueden insertar, ¿cierto?, el tanque por medio del helicóptero. Aparte del tanque, ¿contamos con algún otro apoyo? Están los anfibios. ¿Presencia de mina en la Helicóptero. zona de Instagram? Disculpa. No se sabe si es que hay mina, pero no presumimos que no debería haber porque es territorio de ellos, o sea, sería como medio ilógico. ¿Helicóptero Pero de en la ataque? zona no hay. Helicóptero de ataque puede haber. No, digo de la fuerza de Blue Force. Ah, de nosotros tenemos ahí todo lo que está afuera, está disponible. Civil en la zona no hay nada. Negativo, negativo. Sobre la Me radiación, dijiste. solamente hay en Bravo Oscar. ¿Cómo? La radiación, ¿en qué lugares hay? Claro, la radiación, el objeto está en Bravo Oscar.
Y ahí obviamente nos ponemos el casco de piloto. Tiene rango. Eso no significa que entonces, solamente ahí va a estar la radiación, sino que tiene un cierto vale, perímetro vale. Y para eso ustedes llevan el detector casco de minas, que en este caso funciona como detector de radiación. Si es que se expone mucho a la radiación, muchachos, van a morir al tiro. Así que si es que escuchan la radiación, va a sonar así el típico sonido, como una interferencia rara. Y eso les va a indicar a ustedes que la radiación les está pegando, ¿ya? ¿Conviene ir entonces con el casco todo el tiempo, eso? Si es que pasan, claro, pasando ya el punto del antiaéreo y eso, ideal que vayan con casquito y ya pues. Ya, para precaución, en realidad. Pero ahí se van a dar cuenta cuando entren en la zona, cuando les suene ahí los aparatos. Bueno, si no les suena, se van a morir. Y se van a acordar. Ya, muchachos. A mí me queda claro. ¿Ya? ¿Alguien más tiene una duda? Aprovechen ahora que estamos ahí en tiempo. El equipo lo separamos nosotros. Los equipos lo separan ustedes. Vamos a ir todos juntos y revueltos con los chiquillos. Así que, obviamente, espero todo el máximo respeto, ¿cierto? Hacia sus compañeros. Y obviamente espero también que lo pasen bien, que conozcan ahí a los chiquillos del otro clan, ya que, bueno, esto es más que todo para que hagamos más lazos entre la comunidad y obviamente se puedan repetir esta clase de eventos. Así que esta va a ser la primera parte de las cooperativas, la segunda viene el domingo, ¿ya, chiquillos? Así que, Pipecito, ahí Apolo, Matthew y Happy, ahí van a ir a organizar, ¿cierto?, toda la gente. Les recomiendo que vean al tiro el tema de los pilotos, ¿cierto?, porque va a haber harta pega para los pilotos. Y el tema de los que van a ir de artilleros en los vehículos, eso también estaría ideal que lo configuren rápido. Ya, chiquillos. A mí me queda claro. Todo facto, okay. Fuera formal. Okay. Desde UMH también, Mauro. También, todos formados afuera. ¿Formamos todos juntos? Los muchachos, fórmense afuera. Hoy día sí. Ya, muchachos, por si acaso, las especialidades adentro hay unos arsenal para que se cambien. Solamente los tiradores, los MG y los especialistas. Yo no llevo sangre ni pollas, ¿eh? Bueno, pues me sigo el rato de mucho. Me parece que mi radio está. No tengo radio. Sí. User joined your channel. Ok, Mati. Tenemos un Abrams ahí. ¿Y ahí cómo lo voy a pasar para allá? Tendría que mandármelo por chino. ¿Se lo podrá? No sé, es medio corto. No, yo otra vez no pude. Traté con un Pandora y no pude. ¿Pero te podía hacer la prueba? Bueno, ¿quieren que separe a la gente mecanizada y aérea? Así ya lo tienen asignado. Me parece buena idea. Mandamos a respectivos lugares. 14, 16, ¿me están coordinando con todo de hombre? 20, 22, para subdividir correctamente. 22, 24, 26. Pero, Pipe, primero tienen que separar los pilotos. Sí, espérame, estoy sacando la cuenta. Déjame primero saber la cantidad de hombres que tenemos. Ah, ya, muy bien. Si no tengo la cantidad de hombres, no me sirve organizarme todavía. Matthew, ¿cuáles son sus pilotos? ¿Cómo? ¿Cuáles son sus pilotos? Que den un paso adelante todos los pilotos. Todos los pilotos un paso adelante. Si son piloto de ataque, piloto de transporte. Aquí, acá no esté. No, ningún paso adelante. ¿Es un por piloto? Ya va a estar complicado para ir, muchachos. Están aburriendo. Tenía el Gonzo y el único. El Gonzo tiene un paso igual. Ah, el Gonzo. Sí, el Gonzo. ¿Qué es lo que es piloto ataque? ¿O piloto transporte? User disconnected from your channel. ¿Qué tipo de piloto ataque? ¿Qué por eso? ¿Es piloto de transporte o piloto de ataque? Las dos cosas. Ah, qué bueno. ¿Qué es lo que tiene Javi? User joined your channel.
¿De blindado tiene alguno? User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Sí, afirmo. Recluta Roberto, soldado turco, paso adelante. Paso adelante, Happy, ¿qué tiene hombre? Bueno, tengo al Bruno, tengo al Diego y son dos que tenés de blindados. Dito, ¿qué? Tení para hacer dos. Por eso, ahí para hacer dos completos. Ya, Roberto. Un de tres. Listo, sepárenme los hombres, los blindados con Happy. El piloto para afuera, Gonzo que está fondo para afuera. User left your channel. Ahí júntese ahí con Insider, al lado de Insider. ¿Me llevo el calcino más o qué te lo llevo? ¿Dónde está el Insider? Está en el otro lado, está en la izquierda. Si queréis llevártelo, te lo podéis llevar. Déjame ver la cantidad de hombre que tengo. ¿Cuántos sargentos tengo? Roberto, Bruno, Kelsey, Turco, Diego. ¿Qué rango alto tiene? ¿Cómo? ¿Qué rango alto tiene? ¿Qué rango alto tiene? User joined your channel. Cabo hacia arriba. Cabo alto para comandar, cabo todavía sin persona. Para líder. Nada más. User disconnected from your channel. User joined your channel. Dígame. Martino. User was moved to your channel. Ya al cabo todavía es un paso afuera. Los user was moved to your channel. Your channel. Quiero sacar la cantidad de cuadra al tiro. User joined your channel. ¿Hay un sargento acá? Está en filita. Está en fila. Solamente Javier tengo. ¿No tengo ninguno más? Están todos atrasados en pega. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17. 17 hombres, necesito generar 4 cuadras. ¿Y especialistas también? ¿De qué te metiste tú? De ingeniero. Tengo 17. Marcha. 4 hombres cada uno. ¿Tenéis radio? Tampoco tenéis radio. ¿Qué radio? Esto es una carriol, shit. Con el con no sé, es que por espacio yo cacho me voy a quedar así. Yo una H. Sofía es un líder de escuadra, Javier es el líder de escuadra. ¿Va a tirar a otra persona? Aparte de usted. Usted lo prefiere tener en un rango más. Todavía sin persona más como líder. Disculpe, Pai, pero se le escucha 3 de 5. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. No, que me alejo el micrófono. A ver, No, si quieres tiene un TV para garganta. A mí me pasa eso también. User was moved to your channel. Sí, sí. A ver. Pipe, ¿estáis corto de personal o no? Si no, me vengo para acá. Yo creo. ¿Sí? ¿Me quedo con el yo creo, porque voy a Matthew, lo podríamos dejar de un sargento. Podríamos dejar a Neke de otro tipo de sargento. Si te parece bien, acomodar dos líderes acá al frente de los que tengas, los líderes de esos dos líderes de escuadra y posteriormente las unidades atrás, así lo organizamos rápido y sencillo. Sí, por eso, es que quiero sacar. Quiero a Tobías afuera, quiero a Javier afuera, Pablo para afuera. Toby, anda para allá por favor. Y... ¿Talvita acá? ¿Y cuál más? Elígeme el otro por Bit. Ah, no, no, sí, el Bit. Sí, está bien. Ese Pablo ya está afuera. Sí, está ahí, aquí, 1, 2, 3 y Bit. Y ahí están los 4 cabos. Entonces, sargento tenemos 1, 2 y Matthew va conmigo y Apolo va conmigo. En caso de que cualquier sargento caiga, uno de nosotros toma como mando. Va a ser los puentes, ¿ya? Dale. Entonces, muchachos, elijan a los que quedan correspondientes y vayan organizando al hombre, ¿ya? Si hay especialistas, enfermeros u otros, por favor, den un paso adelante al tiro a los enfermeros. ¿Dónde son enfermeros? ¿Qué más? ¿Ninguno más? Está entrando Lennon, no es Pipe. ¿Ya? ¿Y no tengo ninguno más? Excelente. Pablo, llévese a uno, todavía llévese al otro. Voy al tiro. De ahí empiezan a elegir como corresponde. Apolo, organízame un poco a la gente que se está terminando de organizar. Las frecuencias de radio son las mismas, me están llevando. No, no. Bueno. Un tenemos 4 escuadras.
Delta más Mike. Atrás, Lucifer, atrás. Ahí, ahí atrás. Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Está Pablo, Tobías, Javier, Beat. Javier es antiguo. Mauro, Mauro, Javier, acá. Vayan cogiendo, que no le falten médicos, chiquillos. El doc se viene conmigo cuando entra. Vale, bueno. Yo igual soy médico por si acaso, por no, 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 tú remando. Entonces necesito otro médico aparte. Llévate al Leno, sí. Leno está entrando. Ya. Sí, tú dijiste a mandarme. Sí, sí, yo. Dale, Pablo. A Factions casi ayudé a Factions. Aquí no hay ningún recluta, Pablo. Hace mucho tiempo. Por eso que juego con esto. A ver si me están cortos de médicos, chiquillos, para si no hacer un cambalache por acá. Yo con Lennon, Lennon. ¿Con qué? ¿Con el beat, güey? Con el beat. Dale, Lennon. Con el beat, ¿cómo estáis? ¿Estoy con ese o no? Sí, estoy con el mismo que yo. Vaya. Ahí con el beat. No, 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 está listo. Si te pusiste en el slot, está listo. ¿De la izquierda de qué me voy? Con el beat, con el beat. ¿Van a por lo? Van a ocupar de la 30 para arriba, ¿cierto? Sí, pero no nos confundamos. 31, 32, 33, 34, el 35 voy a ir yo. Claro, ya déjame 36 para mí entonces. Rino, Mike. Pasando la línea roja. A mí me falta dos, se está entrando. Sí, no sé, ¿cuándo lo recuperemos? ¿De qué va a ir? Posiblemente, voy a cambiar el arma posiblemente. ¿Tampoco ah, los visitas a todos ya. Los claro, sub-mechas juntos? Pues, ¿no vamos a mezclar? No, no tiene que mezclarse. A ver, feo. Chiquillos, tiene que estar todo mezclado. Está mezclado, ¿no es cierto? Ah, sí, está mezclado. Sí, está mezclado, Mateo. Muy bien. Buenísimo. Que no me escuchó, por eso no lo elegí, Pablo. Voy a ver, vengo a tiro. Gonzo, ¿quién? ¿Con quién está ahí de piloto? Pues no sé. Lo que yo decía es que es, no es tanta gente ya para hacer una inserción en Little Beer y dejarlos directamente en la playa. Sí, pero pienso que, mira, voy a proponer el pipi que te eleves un poquito, te avances un kilómetro hacia el objetivo y de alrededor de unos 2 kilómetros te pipite el antiaéreo con el Apache, pero ni está ahí el otro piloto. A menos que quieras que le. No, pero necesito un artillero. Tercero. Por eso, o le decía ahí con la IA, pero no encuentro que sea. Si, yo te vi que tenía otro piloto. Yo vi que tenía otro piloto. Deja preguntarle al Mateo. Mateo, ¿dónde? ¿Cómo se llama tu otro piloto? ¿El piloto tuyo? El piloto está allá, cabo Nico. Nico, vale. Nico se llama. Luis, ¿volviste? Nico. Nico. Nico, acá está. La única diferencia vale, es que solamente aplicáis la W y la estándar como condición vale, tierra, vamos pero a ir en el Apache. Ya, pero déjame consultar, como el pibe está a cargo de la misión, le voy a proponer solamente la idea, ¿ya? Pero por lo menos. Hay dos opciones, o sea, una es levantarnos e intentar cargarnos el antiaéreo. Sí, te lo puedes cargar desde la línea de la costa, desde acá te lo puedes cargar. Le tiré ahí un Hellfire y ¿sí? Exacto, volvemos y os insertamos en Little Beer aquí, os dejamos en primera línea. Me parece mejor idea que no embote. Déjame consultarlo con Pibe para no pasarlo a llevar y. No, por eso. Y lo hacemos. Yo creo que no va a tener inconveniente. Vale. Voy a preguntarle si vuelve. Ahí sí, perfecto, vale. ¿Volvió el pibe o no? ¿Volvió Luis o no? Ya. Yeah. Chiquillo, para que. Voy a asignar la radio. Necesito verla bien a los líderes de escuadra. Javier. Atención, chiquillo, atención. Atención. Atención, ya, perfecto, los líderes de escuadra, perfecto. Tengo Javier, va a ir como alfa. La segunda escuadra va a ser el cabo Tobías. Sargento Pueblo, 10 minutos. Dime, Mateo. Por favor, revisa el TS
tenemos al recluta Luis arriba y no puede bajar. Yo lo muevo, vámonos. Dale, muchas gracias. Ahí lo va a mover mi compañero. Dale, Mati, voy a ir con la radio 31 para toda esa escuadra. Con el Tobías entonces. Pablo. Sí, Pablo va a ser la tercera. Charlie con la radio 32. Sí. Para toda esa escuadra. Radio 33 para Bit. Ya, cabros, la radio 33. Rino, que va a ser los blindados, va a ir con la radio 34. Y mando va a ir la radio 35 interna. ¿Sí? Adicional 40, por dame un segundo. Tobías y Javier van a ir a cargo de Neque. Van a hablar con él a través de la radio adicional 40. Pablo y Bit van a ir bajo el mando del cabo Kelsey. Radio adicional 41. Eso lo anoto yo nomás, chiquillos. Claro. Tengan un listo, un segundo al mando, desígnelo en cada escuadra, un segundo al mando, un tercero a cargo, para que también tengan. ¿Ya? ¿Cuántos hombres tienen? Qué sencillo, revisa cuántos hombres tiene tu escuadra y porque está ingresando también un recluta. Lo mismo, Neque, porfa. ¿Cómo? Revisa cuántos hombres tienen cada escuadra porque está ingresando un recluta y hay que agregarlo en la escuadra. Me voy a preguntarle a Insayon si no vuelve vive. Oye, Insayon. Los cabros ya están listos y el pibe no ha vuelto. ¿Puedo mandar a hacer el tema del Apache? ¿Qué es? ¿O esperamos al pibe nomás? ¿Qué cosas en que habían quedado? Que el pibe no ha vuelto, entonces ya los cabros están casi listos para empezar a moverlo. Sí, bueno, o sea, mientras tanto puedo tratar de bajarnos el anterior con el Apache y ahí vemos cómo nos vamos. Dale, sí, porque tienen que llegar a los chiquillos. Dale, así voy a aprovechar un poco el tiempo. Dale, vale. Vale, vale. ¿Cómo está el Conso? Apolo. ¿Ah? 40, 40, radio 40. Dime, Mateo. ¿Comandancia por 40? Sí, conmigo. Conmigo y hago cuenta con 5-5 mando. Dígame, ¿qué? ¿Qué? Dale, ya, a Tobías se agrega el recluta que ingresó recién. Los míos tienen 5 y 5. Dale, dime, Mateo, ¿me iba a decir algo? Afirma lo que ustedes decían. Ah, ya, perfecto. Si quieren voy de mezcla, si quieren voy de infante, lo que no voy de piloto. Dale, dale, perfecto. Entonces, nosotros vamos a ir con el Pipe, si es que vuelve. Radio 35. Bien. No, pues yo estoy en la 35. No, tú en la 34, dijiste. No, pues 35, tú dijiste 36. Bueno, 34 entonces, Mateo. Vamos a dejar la 35 al. A Reino. Nosotros vamos 34, cambiamos. ¿Cómo son un poquito? 34. Bueno, un segundo. 5-5. Ahí está la 40. Puta que se me hizo. 40. Vale, vale. Uy, que tengo listo el PC. Man. Voy a ir a coordinar el tema del Apache para que vaya a batir. Y necesito que mientras tanto vayan a armarse. Vayan a, dime qué vehículos va a llevar de todo esto, lo que está ahí, po. Marcelito. Ya, vamos a tratar de ver si se lo puede el chino. Ah, fue en armar. Voy a estar con dos batchers, ¿no? Más allá de eso no. Dale. ¿Y los batchers qué capacidad tienen de transporte? El batcher. ¿Cuántas personas? Una esa podríamos hacer una adelantar las cosas. Vengo al tiro, Mati, voy a coordinar el Apache. Gonzo. Dime. Ya, tengo el luz verde, el Pipe no está, así que
hasta que nos vuelva, procede nomás. Solo tiene hidra esto, no tiene Hellfire, no me deja. Aquí tiene Hellfire, weón. ¿Eh? Ahí estamos. Sí, pero es que no tiene. No me deja. Fíjate arriba, fíjate adentro. A ver. Y fíjate que no te. No, solo me muestra los Hellfire. Ah, es que no tenemos los permisos, necesitamos los. No, los permisos de mecánico. ¿Ensayo me copié ahí? Estoy hablando de los 40. ¿Puedo ir? Estoy hablando del ensayo, que me dice piloto. Dile si puedo dar permiso de mecánico al ingeniero, a los pilotos, incluyéndome. Vale. ¿Necesitáis también la herramienta? ¿Tenía herramienta? No. Sin herramienta no voy a poder rearmar, pues. Ah, afirmativo, procedan, aprovechen el tiempo. ¿Tive? Ya, te compuesto, tengo para dos sí, por favor. Espacio para 6 infantes en los dos baños, total. Copiado. Repiten, Javi, que están todos hablando. Copiado. Tengo para 16 infantes en total en los dos baños, 8 por baños. ¿Tenéis personas que podamos moverlo todo si no hacemos otra cosa? Tengo para mover dos escuadras. Tendría que. ¿Apolo? Que pasarme uno para llevar tres escuadras. Mantén un poquito, porfa. Ya, mira, primero vamos. Podríamos mover dos escuadras, las del Kelsey. Cuando estén. Cuando se armen, obviamente. Uy, estoy llegando. Estoy llegando. Ahí está. Podríamos mover dos escuadras de Kelsey como escuadra azul. Y. Tiqui 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 tiqui. A la zona de desembarco. Claro, y después que él venga al. Mientras tanto vean el tema del. El Gonzo, ¿cachai? De bajarse lo antiaéreo. Y después tienen que ver si me pueden llevar el tanque. Ahí claro. Abandonaría un Badger y me subiría al tanque. Claro, pero, pero eso lo vamos a dejar para el final, porque primero estamos. Deja a la gente en, el, en la playa. Sí, entonces. Una escuadra en cada patio. Dale. Dependiendo si es que son menos, son cuatro hombres por escuadra, me daría para todos, pero sería mucho riesgo en tan poco número. Dale. Hagamos eso con tiempo. Entonces, Neki lo vamos a dejar como la escuadra. ¿La verde? ¿Escuadra verde? Y las de Kelsey son las escuadras azules. Claro, que la de Neki se vayan, una vez que vayan en el anterior, se vayan por aire. Ahora, si tú llegáis primero, ¿qué te va? Ten en cuenta que cuando toque el agua, los badgers no van a pasar más de los 15 kilómetros por hora. No, por eso, yo creo que lo hacemos antes, pero es que estamos hablando mucho del remado de los vehículos. De la Apache. A Diego, a ver qué pasa. No habrán dicho nada todavía, si vamos a abordar o no sé. Entonces, si la de Kelsey está lista, que se preparen para sí, para vale. El vehículo. Kelsey, tu escuadra está lista, ¿no? Disponible. Perdón, disculpa. Kelsey, mantente con la radio 34 de mando, lo mismo que Neke. Dime cuándo está en tu escuadra lista. Eso te voy a consultar. ¿Lo infantería regular puede usar M136? Sí, afirmativo. No se cambien el casco que tiene en la mochila, por favor, eso sí. Cualquier cosa menos eso. Sí. Gracias, Apolo. Ya, muchachos, cualquier cosa pueden cambiar, o sea, no se cambien el casco. Y la infantería normal que no lleva esta seriedad pueden equiparle una TD desechable de 136. Me refiero al casco de la mochila, el casco de ese piloto. El casco de la mochila no se lo pueden, el de la que lleva la mochila de piloto, no lo saquen de ahí, muchachos, no va a servir para la radiación. Ya, ¿lo pudiste? ¿Está listo? A ver si Pablo le puede. Bueno, no tenemos permiso ni puede, a ver si Pablo lo puede. Sí, el juez ingeniero va a poder. Dale, aprieta aquí en el camión. Ah, yo pensé que era Pablo. No, acá estoy. Pablo, interacción en el camión, dice rearmar Apache. Pablo. ¿Ven la interacción? Ya. ¿Te sale?
No, tampoco. Tenía herramienta, me imagino, en la mochila. Sí, sí, la tengo. Ahora me sale configure pylons. Acá. No, ahí, ahí, ese. Ah, dale. Dale, espejo, empty, allow, multi. No me sale nada de rearmar. No, no, en el camión. Modificar el armamento. User was moved to your channel. O pásale la mochila porque el Gonzo ya tiene. Deja. Déjame un segundo. Ya, muchachos, cualquier movimiento. ¿Quién se me pregunta si está listo? Voy a. No te han dado los permisos, bota la cuestión. Sí, los tengo. Si los tenéis, vale. A ver, ¿qué le metemos? Es que necesitamos que lo caiga lo más rápido posible, por favor, porque estamos. Vale, ven. Nick, tú vas a ser la escuadra verde, ¿vale? Tú vas a encargarte de la antena con tus dos grupos. Neke. Y Kelsey va a ir a la playa. Dale, Gonzo, te lo paso. Kobe. Ahí me equipo. Vale, tranquilo. Luego, vale, gracias. ¿Qué le meto aquí? Un Hydra, un. Apolo. ¿Debe? Me busca el Pipe, está ahí en los chopos. ¿Qué le meto? Afirma. Hazla cortita, por favor, que viene Pipe ya. Ya, Pipe. Ya, ¿cómo te fue? Mira, armé 4 escuadras. Las de Neke son las de Javier y Tobías. 30-31. La de Pablo y el Bit se van con el Kelsey, la 41. El Happy va a ir con los Reinos. La radio 35. Yo voy a ir con mando YouTube, obviamente. La 34. Le estoy diciendo al. No sé, si volver, así que le dije al. ¿Qué pasó cuando se conectó todo? ¿Por qué nombre entró? No sé, men. Sí, yo igual sé lo que estoy pensando. Pero de ahí lo conversamos. Igual tengo no que conversar. Bueno, en todo caso, si está grabando mi weá, después voy a estar yo. Lo que te voy a decir es que le dije al Gonzo que se llevara el Apache con el piloto de él. Y de aquí de la línea de la costa le disparara al antiaéreo para que pudieran ir a dejar el resto de la escuadra en los chinos. Y al después al tanque. ¿Te parece? Ya, pues. Dale, están el rearmado la cuestión, no pueden rearmarlo, están ahí con la cuestión que no tienen la herramienta, están ahí, pero están en eso. Frecuencia de mando. Radio larga. Larga, sí. Dame mi herramienta que no están en el. ¿De qué? ¿Te lo suplico? Yo estoy esperando que la Uff. ¿De qué te aviso? Tengo 3 cargas de Javelin, casi nada. No, no tenemos radio larga porque no va a tener. Sí. Vale. Yo lo coloco cuando me subo al Badger. Tengo 2 Badger de momento, no tengo ni medio. Sí. ¿Queréis que me cambie la radio, Pipe? Me pongo una larga para que te dé gusto. Destruir la radio, la antena. Debería tener modo nocturno de artillero. User joined your channel. ¿Tienes solo sargento? Me dijiste el Neki y el. Neki Kelsey, no tenemos más sargento. El Mati viene con nosotros. El Mati viene con nosotros. Ahora, estoy esperando las cuadras de Kelsey para llevarme. No, yo creo que vamos a mandar a Kelsey con la marca verde y a Neke lo mandamos de azul. Le dije al revés, yo lo mandé para. Pero lo mismo. Sí, la misma wea. Lo que sí le dije al Happy que se llevara las 2 cuadras del Kelsey y los 2 Badger, ¿te parece? ¿O lo cambiamos? ¿Ya? Entonces que empiecen a abordar nomás. Empiecen a abordar y empiecen a abordar. Dale, tenemos el tema de las radios, así que si quieres igual me pongo la 50 para que te de... ¿Vamos a hacerlo? Sí. Ya. Subimos un vehículo y no tenemos la 50. Dale, estamos 2 para el entonces. Estamos a la espera nomás del cobrito nomás que se le va a dar el CPT. Venga el tiro, voy a ver cómo está esa cuestión del chapo.
Dale. No, dame un segundo. Que yo estaba con la otra cuestión. Dale. No, pero yo te voy a contactar nomás por si vaya aquí a la costa nomás. Ahí estoy a la 50. Vale, pero hacemos eso entonces. Sí, oye, ¿te armaste los pilones? Sí. Revisa tu munición, yo los veo vacía, man. Ah, no, 0-0. Está 0, no lo rearmaste. Sí. Le que me pongan una caja de herramientas, tú. Otra cuestión, a ver. En la 34 estamos con el árbol y el baño. ¿Un Saiyan? Ah. ¿Me escucháis? Oye, podéis ponerle otra pacha, me dice que se le fue a encollar a los cabros el tema del... Oye, Apolo... No pudieron rearmarlo, man. ¿Están listas? Porque hay que comerse lo viejo, lo dejaron mal. No le puse, no lo rearmaron, no lo saben, pero rearmaron. No, no puedo hacerle tutorial ahora de Dragon Tempo. ¿Qué si me comieron la boleta? Sí, yo le voy a decir que... Gonzo, ¿me escupí? Te van a poner otro de fábrica, déjalo tal cual y se viene con Hellfire de fábrica. Vale, perfecto. Ya, ahí está la 34, puede ir viendo como adicional. Al lado costado derecho del primero. Copy, salimos. Vale. ¿Qué sí? ¿Está puesto ya? Afirmo, al costado derecho del primer helicóptero. Vale. De pájaro para tierra, informo, salimos a intentar abatir el anterior. ¿Cómo me copia? 5-5, autorizado despegue, salida directa. Y buena suerte. Copiado, saliendo. Ya, pibe, van saliendo el Apache una vez que esté esa cuestión. ¿Sí? No, que estoy con la 50, man. Toma un segundo. Larga. Carga de demolición. Pájaro, copia, reino. Anda, bien. Se la volvieron la arma, que sé. ¿Qué veo? Dame un segundito. Ese. Ahora sí. ¿No dejan el agua? Vamos a llegar mañana. ¿Te listo que él se abordaste? ¿Quién se me copias? Afirmo, ya lo maté. Oye, la antena que tenemos que destruir, ¿se le puede pegar una raíz de fluido o carga de munición? La antena que usamos para estas misiones. No, creo que hemos ya una carga. Todavía no. ¿Dónde está Kelsey, Pablo? ¿Dónde está Kelsey? Está la cuestión, man. Olvida el primer blindado, que sea del segundo de adelante, el primero tuvo problema. Segundo y tercero se tienen que subir, Kelsey, échate una pura, porfa, man. ¿Y por qué cambiaste? Dale, entonces el 1 y el 2 son para mi hombre, ¿no? Tengo solamente dos Badger operativos nuevos, no tengo para las cuadras tuyas, ¿no? Que son las del Neque. Ustedes van a ir al chino, que se supone. No puedo ir en el chapo, dale. Dale. Ah, no hay nada. No, no hay radio a la raza. No, no. Dime. No, el casco creo que trae visión nocturna el integrado. ¿Cómo el casco de los mochiles. ¿El Abrams?
¿Qué es sin esto que tu escuadra aborden los baches, men? Y los valles te los vas a llevar así, ¿no? Ven, agua, por agua, si estas weas son anfibios. Pero tú sabes que andan aquí sin oro. Oye, ¿y por qué a los Batchermen, que sí, necesito que las cuadras suban. Excepto la. Tu escuadra va a tener que esperar un poco que vuelva el cobra. Si gustan, vayan abordando o se formen de atrás. Si ya los tienen armados, porque ya están por volver los chiquillos. Si van a. ¿Qué tenía equipada, Polo? Cosas médicas. ¿Cosas médicas? No. Sí, no hay radio larga en el arsenal, por si acaso. No hay radio larga en el arsenal. Así que mejor todavía. Javi, ¿cuáles son los vehículos los dos primeros? El primero se averió, no sé por qué, y estoy en el segundo y en el tercero. Copy. ¿Ya lo tenéis puesto? La mochila. Venís ya del primero como vehículo blanco. Sí, pájaro, ¿me copia? Afirmativo, estamos recibiendo fuego. Copiado, precaución, e informe cuando va a matar el plantel. Bueno, unite a mi grupo y meterte el equipo rojo. Un rayo 36. ¿Por qué se averió el primero, Javi? ¿Qué tiene? ¿En cuál me voy yo, Javi? ¿Voy con el Pablo o con ustedes? User left your channel. Apolo, ¿nos podríamos llevar un patín de mando? Sí, o nos vamos con el. Si queréis, ¿por qué no estamos en un HQ aéreo? También tenemos radio larga ahí. También podríamos hacer. Nos vamos volando. En el Little. Vamos, en el Little. Vamos, Mateo. Vámonos. Oye, parece que tiene problema el Apache. El Apache está recibiendo fuego. Pero, ¿qué onda? ¿No lo puede marcar? Que el siguiente está las dos cuadras arriba. Pájaro quemando, ¿me copias? Sí, están las dos arriba, estoy yo nomás afuera que te pregunto. ¿Tuvo suerte al marcar el antiaéreo? Ya, me estaba cambiando frecuencia. Ya elegí cualquier valle. ¿Tuvo suerte al marcar el antiaéreo? Con el Pablo entonces. Ya. Estamos intentando eliminarlo. Yo te me puse cualquier cosa, espérate. No puedo completo. Apache quemando, necesito que pueda voltear aquí el centro. Necesito colocar. Estamos intentando, lo que pasa es que no fija. Sí, me bugué. No fija y no ha dado. Chuta, ¿queda un Panzer le gusta? Se me dijo que era un Z1. ¿Con el que tú no lo hicimos la otra vez? Ahora sí. Apache para tierra, imposible, no, fija de inmediato. Creo que vamos a tener que insertar por vuelo arrastrante por agua y eliminarlo desde tierra. Ah, abortamos entonces, vamos a tener que ir en tierra o no se lo puede. No podríamos ir en el aire. Me gusta la ventana. Si vamos en aire, nos vamos a poner mucho. Conforme. Hortón. Nike, ¿me copié? Falló el Apache, no puede bajárselo. El Apache falló con el bajarse el anterior, vamos a tener que ir por tierra. No tenemos más vehículos, pues. ¿Cómo? ¿Qué lo que hace con qué? Con el. ¿Con el Badger? 5-5. Javi lo case, lo que se muera hace, porque Javi lo case. Ya, me hagamos el botón. Javi, ¿te copio? Javi, necesito que me case el antiaéreo, sí o sí. Copi, cuando le deja la infantería lo empiezo a cazar, y recién la bajada de la curva para llegar al agua. Copi, el.
El Apache negativo a la... Al cazar el... Pájaro para tierra, informamos que tenemos el rotor jodido y estamos en problemas, Mayday. Comi, se escucha la radio que el... Copiado, Pájaro. Voy a intentar hacer un... Un hover a ver si lo puedo aterrizar. Copiado, suerte. Bueno, vamos a tener pronto un negativo. Dale, Pipe, ¿nos vamos entonces en un Badger esa cuestión? Sí, bueno, neto. Vale, voy a ir otro. Maneja tú. Me llevo el otro. No, dale. Llevo uno solo, ¿para qué voy a llevar dos? ¿Cabe todo? Aquí hay todos los hombres que están ahí abajo. Negativo, no entran. No, son ocho, solamente ¿no? Entran cinco, son ocho. Sí, son ocho. Son ocho, Pipe, no caen. Mándate a Nicky que maneje el otro. Copy, se lo llevo allá. ¿De que ya escuchaste? Ok, de aquí. Dale, Neke. Condúcelo tú. Dale, una escuadra acá, Neke. Vale. Dale, si quieres te pones artillero, Mateo. Sí, si quieres ponte, o quieres que yo me ponga artillero. No, no te hago artillero, yo pongo tú. No te más. ¿No te entendí cómo? Andate de artillero, yo voy de conductor. ¿Cómo? Bueno, no hay drama. ¿Te gusta de conductor? No, para nada, me da lo mismo. Sí. No te preocupes. Lo que te guste más. No se le. Ahora arriba. Ahora arriba. User joined your channel. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenéis que ir para abajo, está todo a bordo en el parque. Conforme, Radio 50, ponte en la vehículo. Pipi, ¿hasta dónde vamos? ¿Hasta la costa o...? Hasta la costa. Aire para mando, interrogo. ¿Qué escuchas, Ian? Oh. Adelante. Oh, me quitaron artilleros, me dijeron que era artillero. Comandante, ponte comandante. Oh. Adelante, aéreo. Aéreo, me copia. Que me encargue, dale. Ya vuelvo. Neke, que suba el resto de la gente, necesito que suba rápido. Mando aquí Getty, tengo corte de interferencia en la radio 34. Sí, porque puedo entrar a la zona, necesito que el resto de la escuadra se suba a los Badgers, por favor, rápido. Neke, hay gente abajo todavía. Son los pilotos, Polo. Vaya. Gonzo, súbete, porfa. No, nosotros somos de aire, tú. Ah, conforme, ya. User was moved to your channel. Movimiento, Neke. Hasta la costa y de ahí, ya tú sabes. Aquí Rino 1, la magia, alto, alto, convoy alto. Hicimos zona de interferencia, atento a la radio puerta. Alto, ¿qué pasó? Dime, ¿qué pasa, Gonzo? Tenemos gente atrás, uno corriendo. Dios. No hay nadie detrás. Ya. Buenas. Buenas. Continuemos el avance rápido. Buenas. ¿Qué tal, cómo andan? Sí, ¿cómo van? Sí, radio, muchachos. Póngase Intercom, Channel 1.
¿Me puedes verificar frecuencia de radio? ¿Quién se te escucha por radio? Mateo, pásate el intercom crío, porfa. Esto que somos hasta un ratito, ¿no? Aquí, pero bueno. ¿Vais por el agua? No, vamos a estar. O sea, claro, vamos hasta el puerto. De ahí vamos a entrar en botecito, sí. Vale. Te lamento que hayan salido las cosas así, pero no, a la próxima va a salir mejor. Ah. Apolo, ¿te copias? ¿Te copias? ¿Solamente fuego de respuesta o fuego libre? Armas libres. Copiado. Tengo visual de algo en el agua. No sé si es un bote de enemigo o aliado. Ah, no sé. Hola. El equipo blindado. Activo. Nick, ¿hasta los botes solamente? ¿Te repite, bueno? A los botes, a los botes. A tu derecha. Dale, voy a los botes. Ah, ya los fui ya. Me dirijo al segundo bote para dejarlo más cercano. Conforme, cuidado al bajar que pueden dañarse. Copiado, Alfa tomará el primer bote del lado derecho. Dile que tengan cuidado al bajar, cuidado al bajar. No se acerquen mucho. Puta la cuestión. Stop, stop. ¿Qué moneda este? Alto, alto, alto. Bajaron para tierra, informamos. Dale, bajen. Copiado. Creo. Continúo, informamos también que solo actuaremos de spotter ya que el antiaéreo nos fija inmediatamente. Conforme. ¿Tiene alguna identificación del tipo de antiaéreo que es? Kelsey. ¿Te copio? Automáticamente que los vehículos están en tierra. Es conocido por el momento. Copiado. Vamos a tratar de dar apoyo directo, pero no tan cerca de ustedes. Para por si nos explota, no se va a identificar bien los blancos. Copiado. Recuerde que igual tenemos que ir a cazar el antiaéreo. Hay un movimiento, acá dentro tengo infantería en movimiento. Nick, conduce del el bote de allá. No, 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 súbete al bote que está al frente de nosotros. Tengo el control de este bote, yo hago el control de donde está Bravo. Copiado. ¿Mauro es conducido antes de esto? No, si yo estoy aquí. Ah, déjame, entonces yo lo conduzco. ¿De dónde me estoy colocando? Así. Cualquier asiento, mira, cámbiate de asiento, eso. Bueno, gracias. ¿Qué? ¿Dónde estáis tú? Confírmeme que está todo a bordo. Listo, MG derecha. Vale. Necesito que me Alfa me informe si están todos arriba y en posiciones de que les dije anteriormente. Listo, MG derecha. No, tú, tómate cualquier ametralladora. Si no hay, mejor siéntate de atrás. Dale la opción de sentarse atrás. Calci, 2 minutos para despegar. Un poquito menos. Avíseme si Alfa está todo arriba.
Mauro arriba. RPT, Happy. Doc arriba, en los interiores del bot. Espero la confirmación. Rómulo Novato, Mauro. ¿Qué? Vale. Todo alfa arriba, por los ojos Novato, no estás con el jefe. Dale. Nike, ¿cómo está el resto? ¿Están todos a bordo? Sí, estamos a bordo. Estamos listos para iniciar la acción. Conforme. ¿Matthew, estás? Bien, estás tú y yo. Dale. A la playa, flecha verde, nos dispersamos, traten de no chocar con el... con los blindados. Interrogo, ¿me sigue escuchando por radio? Afirmo. Comienza el avance. Aquí, 1 para la malla, escuadra para Filen, el proceso de Filen, conforme, se destruyó un BTR de momento, estamos abriendo juego. Aseguro en cabeza de playa, me contactan al final. Copiado, no hay que mantener distancia de mi bote y no me voy a chocar, lag. Para la malla, equipo verde llegando a la playa. Respuesta para ahora. Sí, voy a avanzar unos 100 metros con el vehículo 1 para que no un poquito. Copi. La orilla de la playa, tomamos la. Tomamos todo lo que es cabeza de playa y la mantenemos ahí. Y el primer. Sol. Dale. Abajo. Tocando tierra abajo. Javi, ¿me copié? Cabeza de playa asegurada, extendiendo perímetro a Polo. Conforme, el equipo verde está desplegado en este momento. Copy. Estoy acercándome una cota Kelsey para que de chiquillos se acerquen a las primeras casas. Vale. Dote, creo conmigo. Nike, trata de llegar al castillo. ¿Qué? Todo el mundo cuerpo a tierra. Tenía infantería en las torres de agua. Neke, trata de tomar a la izquierda esta colina con todos los dos equipos y trata de dirigirte hasta el castillo, ¿lo veis? ¿El castillo? Vete el mapa, mamá. Sí, lo estoy viendo, Deja una escuadra reserva y el otro muévelo rápido. Javi, vamos a empezar a tomar el castillo que está a la izquierda tuya, ¿vale? Vale. Copy, aseguro una posición alta para poder seguir avanzando por el pueblo. Exacto, eso vamos a hacer. Dale. Que no se les quede gente atrás. Hay disparos del antiaéreo, pero no veo nada todavía. Ya creo que está seguro el camino hacia la entrada del pueblo. Copy. Copiado, cuando tome la posición avanzan el resto. Mantén una distancia de unos 200 metros, 100 metros de ellos. Dale, me muevo con el bajo metro. Urbano, avísenme para poder intentar ir a cazar el antiaéreo. Copiado, va la escuadra ahora de momento a despejar el granero, a ver si lo ve ahí. Mateo, cualquier sugerencia, tú eres capitán, así que yo igual. Yo soy su. Cualquier sugerencia, tú eres capitán, así que. Porque yo soy su teniente, ¿no? Así que cualquier cosa tú me dices. Bueno, pues te escucho muy bien, espera un segundo que te voy a... Ah, dale. Voy a acercarme al micrófono. Ya, ahí está. ¿Me escuchas? Ahí va, sí, sí. Dale. Cualquier sugerencia, por favor, no dudes en decírmela. Porque... Continúe nomás. Vale, vale. Dale, Neke, mueve el segundo grupo. Yo creo que tiene que ver. ¿Neke? Bravo, Javi, ¿estás tú? ¿Cómo va la cosa? Bien,
¿Quién se? Explotar una gas inhabilitada, pero todavía estamos atiendo un poco de infantería. Copiado. ¿Equipo azul, cómo va el asunto? Estamos haciendo combate urbano de momento, man. Copiado. Su primer objetivo es tomar, perdón, Delta Alpha. Recibido, mando. Neke, tú vas a ir directamente a la antena. Utiliza las cotas. Va a estar aquí al lado, no te he visto. Dale, pero trata de moverlo lo más rápido dentro de lo posible. Evita el contacto con el enemigo. Intruye que no abran fuego a menos que sea necesario. Kelsey Happy, vamos a mover la escuadra de Neki directamente del castillo a la antena y vamos a tratar de pasar desapercibido hasta llegar allá. Copiado, yo dejo al Kelsey en el pueblo y voy a ver si puedo venir el antiario. Sería bueno eso. Mira que te estás viviendo mucho, trata de tomar ese el castillo. User disconnected from your channel. Kelsey, voy a tratar muy bien, tengo infantería para pie por el 120. Copiado, creo que el conductor del blindado del Bruno se cayó. ¿Querís que lo maneje yo de momento? Me informa que está marcado en el mapa un tanque, lo tienen para batir con el Javelin. Negativo, hasta que estemos más o menos cerca de la antena. Negativo, ya, movilízate uno para acá entonces, porque aquí no tienes conductor. Atención a la malla, si llego a caer yo o quedo incomunicado por el tema de la antena, el Happy toma las tropas que están con Kelsey hasta el Papa Romeo. Si no me copiaron por los 50, en caso de perder comunicación por la antena, por el jammer o porque estoy caído, Javi va a tomar el equipo que está con el Kelsey. Yo continúo con Neke, ¿vale? Copiado. Hasta Papa Romeo. Papa Romeo, retomamos. Apolo, y te ruego, ¿la 50 que es la alternativa de líderes o es para Maya? Era para contactar con Aéreo, pero Aéreo está como fuera del rango. ¿Te copio? Confirmamos eliminación de vehículo ZSU sin visual de confirmación de impacto, pero al parecer estaba bloqueado. Conforme. ¿Proporcione tropa a ti, apoyo a las tropas en tierra, por gentileza? Adelante. Desde ahora proceda a prestar apoyo a las tropas en tierra. Contacte por la radio 50. Estamos en 50, en el Apache, ¿necesitáis gas o algo? Por ahora negativo, solamente contacte con la tropa en tierra si fuera necesario. Le vamos a mantener en contacto. ¿Interrogo 50? Afirmativo, 50. Neke, Happy, Neke, Happy y Kelsey. El Apache va a estar con Radio 50. Cualquier apoyo que necesiten, con él. Recibido. Neke, veo un hombre solo hacia el castillo. ¿Qué está haciendo ahí? Ya lo habíamos dado para allá. Ahora vas a empezar a desviar. Mateo. Allá, estoy acá. De aire para tierra interrogamos. Tenemos en bloqueo un gas. Abrimos fuego. Tiro libre, si tiro limpio, afirmativo. Fuego a discreción. Copiado. Papi, estoy hablando. Y el Apache va a tirar una gas, ojo. Aire confirma impacto.
Copia, se agradece. Oye, Apolo, ¿cómo está la coordinación con los chiquillos para que me traigan el Abrams allá en base? Porque perdí, por movilidad ya perdí un Badger. Copia, le voy a pedir. O pídele tú mismo por la 50. User left your channel. ¿Se lo pides tú o se lo pido yo? Lo voy a pedir yo, que estaba subiendo mal beat. Dale, dale. Aquí Rino para pájaro, ¿me copia? De Rino, adelante. Ya, solicito inserción de Abrams en la marca de desembarco. Tengo un Badger inhabilitado por movilidad. ¿Repita? Solicito inserción de Abrams a vuelo bajo. Aguántame, Mati, un poquito. Confirmo impacto. ¿Nique? ¿Dónde están tus dos cuadras? Desconozco, desconecto, desconozco impacto. Estamos movilizándose un poco más de la repito. Solicito reinserción de Abrams. Conforme, mándale en que cheque el castillo. Vale, a la espera. Volvemos a la castillo, por ser alfa que está en esa zona. Dale, pero con un binomio, un tirador. Afirmativo, tenemos un Apache, tenemos un Apache. El otro, si hay otro helicóptero que no sea el Apache, avisan. Copiado. No nos falta la escuadra. User joined your channel. ¿Cómo? ¿No nos falta el equipo rojo? Sí, que lo tienen más adelante. Van a mandar al equipo más atrasado a chequear la torre por si acaso. Muy bien. Y el resto está avanzando hacia la antena. Y vamos a ir a capturar la antena, o sea, a reventar esa antena. Estamos muy atrasados, entonces vamos por detrás nomás. Y nos juntamos. Sí, se destruyeron demasiado. Se quilombo hace poco. Sí. Neke, mantén la escuadra que va en punta, que espera azul. ¿Repita? Mantén la escuadra roja que espera azul, no se separen mucho. Vale, esperando la inserción del... Dame tu ubicación. Al parecer no vamos a poder insertar porque no tenemos un pájaro que lo... ¿Desde el castillo? ¿Dónde estás? El chino no lo levanta... Creo que no. Castillo al norte. Ah, está, va a pasar la cota. Gonzo, pájaro. Adelante. Y que nos traigan otro lab. Debería estar en el punto en X de Apolo. Estoy dirigiéndome a la cota que está al norte. Escuche cerca, escuche. Para que nos dejen otro lab, por si acaso, en el punto de desembarco en las flechas azules, cuando destruyamos a la anterior. Ya, ya está la cuestión, a ver, tiene que ser esa. ¿De qué? Ahí está. Dale, Apolo, voy camino hacia Alfa Bravo. User was moved to your channel. Deja las dos cuadras lo más juntas posible porque me tengo que aguantar a encontrar problemas. Espérate, veo el castillo del norte. Esto tiene que estar un poquito más hacia el 114. Ya. Ya fueron a chequear el castillo, sino que se devuelven. No creo que haya nada que hacer ahí. ¿Quién es tu ingeniero? Conforme, bien. Cuando ingrese Ponchita, asígnalo con Kelsey. User joined your channel.
Javi, ¿me escucháis? Bueno, te copio. Dale, el que si tome al poncharelo cuando ingrese. Copy, estoy tratando de buscar al antiaéreo, siento que me dispara, pero no lo veo. Mati, ¿me escucháis? Atrás tuyo, atrás tuyo. A tu derecha. Nike, aguanta un poquito. Dale, me tenía en vista, ahí no veo. Es que los binoculares, ¿cierto? Afirmativo, es que hay un anterior que está buscando al Happy. Dale, te tengo en vista, tío. ¿Están tus dos cuadras juntas? Bacán, bacán. Kelsey, ¿estás tú? Seguimos en combate urbano, Apolo. Hay muchas casas que se tienen que ver, pero no la están revisando completa. Solamente los segundos pisos, porque desde las ventanas principales tienen perimétrica de todo el primer piso. Conforme, ¿muerto, herido? Tenemos unos heridos, pero no nada grave. Conforme, ¿continúan con el plan hasta Papa Romeo? Recibe, mando por todo. Hemos metido. ¿En qué tienes confirmación de la antena? ¿CBD? Todavía no tienen confirmación, pero del castillo de ahí abajo tenían visto algún par de tanques. No, en la antena, vamos por la antena nosotros. La cuadra también, sí, no está completa. Marcaron como punto tango el sector donde iba mucha infantería. Ya. No te he cachado, dale. Volvieron desde la 1-1-5. Debería estar ahí, vos. Ahí, ¿no es cierto? Sí. Chau, vamos para allá. Y hagamos una cosa, metámonos por el... A ver... Sí, una escuadra por la ladera del bosque de esa y la otra escuadra a la misma altura pero por la ladera izquierda. ¿Vale? ¿Cuál ladera? ¿La que marqué yo? ¿La 114? No, abajo. Eso. ¿Cómo? Por abajo de visual, el mismo boca te va a tapar. Sí, tienes razón. Fíjate el árbol este de acá. Si vos ves, si son varios árboles de grandes, no van a poder... El único punto que se va a poder ver apenas un punto va a ser el 114 como marcaron. Porque la mejor opción sería atacar por esta zona de acá. Que es la intemperie, y vos estás cubierto por árboles y ellos están en la intemperie. Esa es la mejor zona, pero va a costar más ir hasta allá. Sí, tienes razón. La arboleda grande que van a tener y la de desnivel de acá. Si no, la otra opción es llegar a este punto, para que lo voy a marcar en grupo, y posteriormente hacer esto. Sí, pero vamos a quedar a la vista de Bagango, y Bagango está el problema. La ruta larga o la corta, pero peligrosa. No, siempre. La larga. Claramente la larga, entramos por ahí y revolvemos por el mismo lado. Entran por ahí y salimos por ahí mismo. No, yo entro, ver, pienso que... Esta casa la van a tener perimétrica desde este punto. Claro, pero primero lleguemos a... Para matar esto y esto. Afirmo. Dale. Me parece bien. Primero lleguemos. Claro. Sí, el problema es que me preocupa que separemos un poco la escuadra. Por eso deberían de juntarlos todos a este punto de rendezvous. ¿A cuál? ¿La explosión de qué, Javi? ¿Aliado, enemigo? A ese punto de rendezvous y separarlos en dos grupos de vuelta. Sí, ahí vamos a tener que evaluar. Me parece bien, porque vamos a tener que hablar de qué manera están, capaz que no tenga muy... ¿Necesitáis apoyo? Ya sea cerca de los mismos... Javi, ¿necesitáis apoyo? Porque vamos a mi lugar y ya estamos planeando el plan de ataque. Dale, empieza a moverlo, Neke, al frente de bus.
Sí, en Rendezvous se entiende, por Rendezvous. Y desde ahí vamos a ver que está, que también defendida está la cuestión. Si hacemos dos separamos en dos, ¿cómo sabes? Dos ingresos distintos. O ingresamos todos por las mismas coberturas. ¿Vale? Chuta, están dando la dura al... Mira, están los chiquitos con la papa alfa bravo para hacer la utilización, para encontrarse bien. Perdieron mi pisalde y estaban como a 100 metros, pero se perdieron la distancia. Perdón, Happy, ¿tenés problema? User was moved to your channel. User joined your channel. ¿Me repetí, Apolo? ¿Está en problema o no? ¿No inhabilitaron los dos vehículos un PTR? ¿Los veo? ¿Quién tiene anterior? O sea, una T. No, no, sé que no voy a tener que dejar los que tengo el VTR a la vista. No, no, pero... ¿La pueden hacer ustedes? Para Rino me copia. ¿Tiene visual del campo de batalla donde están picando los chiquillos, donde están saliendo? No, Nick, encárgate de lo tuyo nomás. Yo voy a coordinar con el aéreo. Dale, negativa. El pájaro para Rino me copia. Dale, necesito que se reencuentre en un papa... Pájaro, que uno lo recibo. Informamos, imposible levantar con el Chinook, ni el Lab ni el Abrams. Vamos a tener que darle soporte aéreo con el Apache. Pájaro, que Rino, recibido. Recibido, voy para allá. Dale, me empiezo a movilizar. ¿Dónde está el castillo? Pájaro, aquí mando, me copia. Pájaro, me copia. Apolo. Dime. Perdí contacto con el Kelsey. Chuta. Copiado. ¿Quién era el segundo ahí? Desconozco. Copiado, ¿podéis tomar tú mientras tanto la radio de él? Estoy tratando de levantar a mi chiquillo, así que de momento no tengo. ¿Estás ahí? No. ¿O quieres tú tomar, Mario, el cargo de ese equipo? Porque están, parece que cayó el Kelsey, el encargado de Pablo y Bit, de Charlie Delta. Bueno, muy bien. ¿Dónde está el equipo rojo y dónde está el equipo...? El equipo azul, el que está con el mando caído, no contesta. Charlie, ¿alguien me recibe? Muy bien, decime dónde están Me están hablando. Happy, Kelsey falleció. Pablo, escúchame. Yo mando acá. Necesito que me des tu ubicación exacta. Te voy a mandar al capitán Mateo, que se va a hacer cargo de lo que está ahora Kelsey, ¿vale? Recibido, Pablo. Marco ubicación en T-5 segundos. Copiado. Mateo, las escuadras están con el mando batido, como te digo. Las escuadras Charlie y Delta, que son el equipo azul, los que iban a tomar el Delta Alpha. Ellos están en la radio 41. Esas dos escuadras. Dale, me van a marcar la posición en este momento. Y si tú te haces cargo... Listo, para ti. Muy bien, Alpha y Charlie. Dijiste, si van a tomar... Mando, punto Charlie, Delta, marcando el mapa. Nos encontramos junto con la escuadra Delta. Conforme, se encuentran en el Charlie, mira. Conforme. Se encuentran acá. En Charlie. En al lado dice Delta Alpha, abajito. User was moved out of your channel. Muy mal. Chuta, man. Sorry. Yo sé que estoy con un buen micrófono. Ahí te escucho perfecto, pero después empieza como a modular tu voz en micrófono. Ah, chuta. Dale. Entonces, me contactas por la misma radio, la 34, ¿vale? Oye, la 34 y la 41 es la de ellos. La de ellos. Exacto, las dos escuadras están en esa. Muy bien, y yo me hago cargo de esas dos escuadras. Por favor, nos juntamos en el punto de reunión una vez que termines con el mercadillo. En Rendezvous, una vez que termine el mercadillo, ¿qué sería el mercadillo? En el Papa Romeo, está marcado en el mapa. Papa Romeo. En el centro del mapa. Papa Romeo. Papa Romeo, fenómeno. Entonces me voy hasta acá abajo y de acá los llevo hasta acá. Exactamente, tiene que limpiar eso del Talfa y nos juntamos acá con el equipo del de Nick. Muy bien, recibido. Vale, nos vemos.
Nicky, ¿cómo vas? Bien, estamos en Papa Alfa Bravo, estamos, le estoy informando al hombre del movimiento para empezar. Ah, Eri, me copia. Mando, reitero, ya marqué en otra posición. Afirmativo, te va Capitán Mario para tu posición. Naked, me moví. Bota la cuestión. Voy a tu posición. User left your channel. Yo también voy a fallar el internet ahora. Estás hablando 34. Matthew, esa es la 34, Matthew, 34. Que necesito que mueva la escuadra. Sí, ya les dije, van a aguantar un par de energía acá con Mati, cuanto días que tiene las cartas, y va a ser el hombre que va a proteger para poder hacer esta misión, y Alfa junto a Bravo, el resto de Bravo van a atacar desde el norte. Y aquí van a posicionar la energía. Ya, pero empiezan a moverse, que está súper lejos. Alfa, Bravo, se hace movimiento. Nos movemos, Mario. Espero que escuchaste el plan. Bueno. Y N, ¿qué te conmigo? Dale. Bueno, creo que te vayan a dejar, ¿no? Pájaro para tierra, interrogo, estamos en el aire, sobrepasando la línea de costa, necesitáis apoyo aéreo. Vamos, vamos. Pájaro guimando en Delta Alpha tienen BDR y están medio complicados. De soporte, contacten radio 35, si no le contactan en la 50. Pegado, gente de metro de distancia. Ahí está. Ya van a pegar un tiro a uno y le van a pegar a tres más. Perfecto, está listo. Dale. Acá. Ya están. Ay, sí. Sí, que se separen en menos, que no vayan en columnas para todos lados. Oh, que se puede, vamos, que se puede. ¿Tenías baja en tu lugar? No, ninguna. Es más, creo que tengo muchos hombres que me di cuenta que te dieron un par de hombres cuando estábamos caminando acá. Bueno, mejor que sobre que falta. Sí. Vale, avanzamos. Revienta los negues, revienta los enemigos. No entré con. Muchachos, cuando estén posicionados los MG, abre un fuego hasta mando poder. No le di oportunidad, ven. Procedido, porque ahora que esperamos las series, si es necesario munición, podemos ver la opción de mandar
yo puedo buscar munición. Así que no, no estimen en casa. Visual de un Little Beer. Una vez pasemos el antiaéreo, vamos a tenerme de base. Negativo por acá. Tenés comunicación. Escúchame, a ver si una casa de igual. A ver si ya no me están copiando al otro lado, ven. No, si desde el punto Papa Alfa yo ya dejé de escuchar al Pablo y al Capi. Sí. ¿Y el tiro? No sé. Sí, yo cachaba que iba a hacer eso, todo eso si lo conozco yo. Sí, no, está bien, si no importa. Aire, ¿me copias? De ahí copiamos. Estás arriba de nosotros por si acaso, arriba de la cuadra verde. Copy. En Delta Alpha, necesitan apoyo. En Delta Alpha, copiamos. Aire, si no le copian en radio 50, pruebe con la 34 que ellos me están copiando hasta su momento en mando. No encontré la torrecita, ¿dónde está la torrecita? ¿O la pasamos? Debería ser un poco bajo por acá. Sí, estamos alejando mucho, creo que demasiado, si no es necesario que ingresen tan norte. No, ya perdí comunicación. Dale, mira, ahí abajo está el... Ahí termina la cota. Ahí termina la cota. Tienen que empezar a bajar ya. Por si acaso. A ver. Recibido, corrija nomás movimiento. Sí, nos vamos a salir mucho el back. Sí, están corrigiendo aquí. Bien. Están corrigiendo ese rasgo que está el... Sí. Recuérdales que no vayan a tener, no se vayan a meter a Bagango, no abran fuego a Bagango, si no se nos va a caer el... justo necesario en... Traten de ser certeros con los tiros, traten de no alertar a Bagango, que si no sería todo con la misión. No, están muriendo mis mouse, espera un poquito. Dale.
Aliados en visual, sin enemigos al frente. De aire para tierra, ¿me copia? De aire para tierra, ¿me copia? Está ahí arriba, ¿no? Microphone activated. Adelante, aire. Informo, hay una escuadra detrás de una casa que al parecer a unos 20 metros a su derecha hay un enemigo que se ha perdido detrás de unos árboles. Copiado, trate de hablar a la contactar a la tropa en tierra, perdón, y las 50, si no va a tener que pasar a la radio 34, perdón. Estoy en 50. Afirmo, pero no están contactados. Yo no tengo rango para llegar a la tropa en tierra. Interrogo, ¿es 3-5? Corrijo, 3-4. 3-4. Copy. Salgo de frecuencia 5-0. Dale, sorry. Dale. Vamos. Pájaro para tierra, me copia. Tengo posición, si no me equivoco, en vista de. Informo, tengo una escuadra que está aproximadamente a las coordenadas 128880, que están detrás de una casa parapetados y a su derecha hay un enemigo sin visual desde el aire. Negativo. Solo ametralladora. Negativo. ¿Qué hora ya todo esto? 5:30. Afirma, lo tengo en visual. Hacia adelante, donde van avanzando, hay todo un poblado. Se van a encontrar con un cementerio. En las inmediaciones del cementerio está. Ahora en visual, voy a intentar abatir. Visual delante de área. ¿Me copian muchachos? ¿Están posicionados? ¿Alfa Bravo? Que mantenga todavía con un bigomio atrás, con lo posible uno de los dos médicos que trae. Y el resto se mueve con alfa. Gracias, digo. Entonces el resto de Bravo se mueve con alfa para iniciar el ataque. Tratan de hacer una línea, muchachos, que saliste lo más posible. No. Ya, espérate. ¿Qué es lo que está ahí? Ahí abajo. Ah, no, está el bosque. Chota. Yo tampoco tomé entonces. Ya. Ya. ¿Están ahí? Esta es la cosa. ¿Ves algo interesante? Veo vagando. Vengo a la factory. Y abajo está la cuestión, pero no veo movimiento.
Pregunta si ven la antena o el generador, lo que sea que hay que destruir. Conforme. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, muchacho? ¿Javier? Fue la Pache, parece. ¿Aéreo, me copió? Adelante. ¿Está abriendo fuego con, al punto de verde? ¿Delta Romeo? ¿Está abriendo fuego a Delta Romeo? Afirma, creo que tengo un tanque visual. Fuego a discreción, entonces cuidado con las tropas que se encuentran al whisky, 200 metros. Repito, tropas aliadas, whisky, 200 metros de Delta Romeo. Afirmativo, son aliados, tenemos aliados. No, pero eso no son aliados, ¿eh? Ah, afirmativo, nosotros estamos el whisky, me refiero. ¿Tienen blindado? Sí, hay un blindado. Mantenga posición, habrá fuego desde la misma posición que están. Y la paya está viendo fuego. Bueno. Aéreo, cuando cese el fuego para poder ingresar. Aéreo, por gentileza, mantenga fuego, vamos a ingresar a la zona del Torromeo. Estoy intentando atirar el helicóptero. Conforme, nosotros ingresando en este momento, ingresando. Dale. No sé si me copió, parece que no me copió, man. Aéreo, mándame copia. Para conocimiento, no sé si me copié la última, estamos ingresando a Delta Romeo para que mantenga fuego. Copy. Ya, listo. Dale. Au. Van a hacer los contactos que se están bajando del PTR. No se ve bien. ¿Y qué cuadro está moviendo eso? Está Alfa con el resto de Bravo y acá tienen a todos los ametralladores cubriendo, me parece. Ah, ya. ¿Por dónde están ingresando? ¿Por norte o por el...? Por norte. Debería estar el Javier limpiando... me parece el primer... este primer sector que tiene en el mapa. Ya. Y
Deja verificar que sea la base. Aquí radio check larga, Rino de vuelta al combate. Aéreo copia, Rino. Notifico para Maya, me movilizo en un A-Bro. Mando copiado para los chiquillos que me copian acá. El Abrams es aliado. Abrams aliado. Pájaro copia. Adelante. Pues intentamos. Vamos, no veo nada aquí, vamos un poquito. Si me da las coordenadas. Cayó, chuta. Aliados en los containers. El Abrams es aliado. Veo contacto, parece. Indique las coordenadas del BTR que necesitamos. ¿De qué? Los silos. Pasado los silos. Revisa con tu mira. Aquí. Hacia los silos, entre medio de los árboles. Vi algo que estamos viendo ahí, que no sé si aleo. En los containers están los chiquillos, pero adelante de ellos los vi. Vi otra cosa. Vale. ¿Vamos a no puedo ir a la derecha o que no veo nada aquí, bueno? Vale, vamos. ¿Cómo va, muchachos? Negativo, el objetivo está marcado en el mapa. Todavía no sale de tarea cumplida. Afirmativo. Blindado de nuevo, Dan. Recibe el cambio, capitán Nakim. Recibe Adams. Dale. M1 Adams. Te copio. Jajaja, pibe, eso. Información BTR, marcado en el mapa. Vale, va para allá el mío. El mío va a ser. Bueno, una vez que estés listo, vuelven a donde estamos. Nos retiramos hacia la torre que tenemos al whisky. Le vamos a llevar Tango 1. Tango 1, ya. Ahí. Mayday, aire cayendo. Pájaro cayendo. Copia, pájaro. Tango 1. Yo creo que. Sería con las cargas. Recogen todo el punto Papa Mai Gol. Y después retroceden a Tango 1. Por si acaso, una vez evacuado, tenemos una distancia más o menos segura, unos 300 metros, un poquito más. Ya no tengamos visuales, detona nada más, a tu orden. Espero me veáis para aviso y sería. Y nos volvemos por la misma cota detrás, por aquí, mira. Ahí, vamos por ahí, borro esto. Aquí, lo borro. Y nos volvemos hasta el punto lo más rápido posible, hasta esa cuestión de ahí, y luego Papa Romeo, ¿vale? Vale, perfecto. Este se llama Tango 2. Eso. Esto lo borramos. Mucha info ahí, ahí está. Chuta máquina. Piloto, no se previene el cambio. No tenía derecho, tenía contemporizador. Ahí veo. Ya me quedé todo movilizándose hacia Tango 1, nos reencontramos allá para empezar el movimiento.
Evacúen. Evacúen la zona, todos se están bien. Te habrán copiado, ¿no? Sí, me copiaron. Ahí vale, es que. Y eso que ni salía a correr, ya. A caminar. ¿En XR cuánto de hombre? ¿Baja, herido? No sé si algún herido, algún hombre baja. Ninguno. Vale, bueno. Entonces también has tocado entonces en el otro, en la otra escuadra. Y ahí está la torre. Ya, aquí no va a... Toman tango 1 entonces, procede por la cota. Boscas, boscas a la 152, tal cual como se ve en el dibujito. De ahí, aquí, aquí, tango 2, ¿vale? De cota en cota, así se van quedando. Rápido el movimiento que vamos a hacer. Igual, no se apunten en línea. Aire, para tener informado del... que hemos nos vamos sido desde tango 1 hasta detrás de Bosca, que pase, de sí, Bosca, posibilidad de apoyo aéreo. Todo a 112 y después nos vamos a tango. Copiado. Aquí manda. ¿Copiado? Ah, si me copia ahí, Happy, me apunta, porfa. Dale, empiecen a avance. Alfa lidera, Bravo, no, no, para que copie nada. ¿Cómo está el estado de la gente allá? Tengo las cuadras de... creo que las de Alfa y Bravo, ¿no? Están bien. Perdí a dos hombres de los míos. Ahora nos quedamos en un Abram solamente. Y el pájaro cayó de nuevo. Estoy intentando cazar ahora en el tío de a poco. Conforme. Mateo, ¿cómo está la cosa? Conforme, nosotros estamos de T1, nos dirigimos a T2. Recibido. Uy, User joined your channel. User left your channel. Vayan, pueden ir paralelos, chiquillos, no es necesario que se queden atrás. Dale, vete, pues, vayan avanzando, pueden ir en paralelo. User was moved out of your channel. Aire, me copias, equipando. Ah, no. Mateo, mándame copias. ¿Tienes contacto con el otro piloto caído? Negativo, ningún piloto tengo contacto. Conforme. Cancela la búsqueda hasta nuevo aviso. Sí,
User in your channel timed out. Está oscureciendo. A ver. Chubay, chubay. ¿Mm? ¿Qué de ahí está? Ah, ya. Yo no soy fanático de las cosas navales ni de la armada, pero sabéis que hoy día me salió por sugerencia un video de lo de la revista naval del 2018, de la armada. Terminé todo babeándome. Avanzada caleta la armada en cuanto a cuestiones, cuánto equipo. ¿La Velarde? ¿Adelaide, perdón? Sí. Una maravilla. ¿Es casi un destructor ese botón? No, no, no. ¿Todo bien por acá? ¿Todo bien por acá? Consulta si están yendo agachados porque tienen que avanzar un poquito más rápido. Estamos muy atrás. Estamos en el teléfono. Ah, ya. ¿Y qué te fue? Javi, mándame copias. ¿Le copio? ¿Bajaron tu drone? ¿Repete? ¿Bajaron tu tanque? Negativo, destruyó un camión lleno de infantería rosa. No es malo. Nos estamos dirigiendo a Tango 2 por si acaso, Happy, si nos ves bajando la cota. Copy, yo estoy arribando al punto A, a ver si lo caso. Copiado, nos vamos a juntar con la otra escuadra en Papa Roma. Happy. ¿Cómo? Posiblemente allá. Sí. Dile a la escuadra del frente que vaya de pie, man, que estamos, no estamos llegando nunca. Que bajen al valle, que está a la derecha, se cubran con los árboles y traten de tomar el punto. Una vez llegando al valle, a la derecha, los padres pasan por los árboles y tratan de tomar tanto. Sí, que se bajen de la cota, bajen la cota, bajemos la cota. Mateo, mando, ¿me copias? Copiamos. ¿Está todo de tus dos escuadras, cómo están? Tengo varios heridos, estoy reagrupando a la tropa porque la tengo bastante dispersa. Conforme, nosotros estamos atacando Tango 2, estamos bajando la cota. Recibido. ¿Qué decirle que alcanzamos, no? ¿Alcanzamos a hacerle en tiempo? Sí, tratemos de ahorrar tiempo, man. Ahora está muy... Sí, hagamos una pasada nomás para puro juntarnos nomás y hacemos cortita, man. Estamos muy lentos. Vale,
Dale, una pura escuadra que limpie, la otra empieza a moverse. Dale, Dragon, empieza a quebrar hacia dirección al norte. Es para ver de menos el camión. Neke, te hablan. ¿Cómo? Te hablan. Le recibo. Interrogo, ya derribaron la antena, ¿por dónde van a proseguir? No está la cabeza. Estamos haciendo salto desde Tango 1 hacia Papa Romeo para reencontrarnos con ustedes. Recibido, tenemos la munición. Informo, tenemos unos pilotos para llegar a su posición. Neke, tenemos un pájaro batido. ¿Vieron el punto donde cayó? Negativo. No lo alcanzamos a ver en vista porque estábamos entre medio de los árboles cuando cayó. Recibido. Manda aquí. Vaya, me comió. Adelante. Me encuentro con la escuadra de Bit. ¿Me uno a esta escuadra o me designa otra? La escuadra de Bit, no, necesito que te vayas con donde está actualmente Kelsey, en la escuadra azul. ¿Vale? Una vez, pero nos vamos a juntar en Papa Romeo. En Papa Romeo va a hacer un cambio. Pues sí, yo me paso la radio Bit mientras. Afirmativo. Ah, no, deja negativo, estás bien, no he hecho nada. Obvio. Yo me confundí, disculpa. Tú estás en Delta, ¿estás bien en la escuadra? Dale, avancen, avancen nomás. Sé que no hay nada. Ya no hubieran disparado ya. La escuadra que está estática, que se mueve hacia el Papa Romeo. No, no, por cobertura, obviamente por cobertura. Contáctate con el Mario y dile que está avanzando para Papa Romeo en este momento. Contáctate con Matthew y dile que está ahí avanzando para Romeo. Matthew, aquí me que me copia. Azul, dile. Afirmo, lo recibo. Lo escucho uno de 5, lo escucho uno de 5, repito, lo escucho uno de 5. Recibido. Le informo que aquí Rojo avanzando desde Tango 2 hacia Papa Romeo. Recibido. Le informo si vale, verde, pero un pájaro caído, infórmelo, no poseemos azimut de la posición y tampoco datos de esos pilotos. Recibido. Al parecer uno de los pilotos falleció, pero no logramos tener contacto visual. Recibido, tengo al lugar aproximado, ahora voy a hacer que le regulen su posición. No, No. Matthew, aquí mando, si no tiene contacto radial y está en rango con los pilotos, de cancele la búsqueda. Recibido, mando. No tengo visual del antiaéreo. Creo que vi un chopo destruido, pero está muy arriba, muy cerca de Obregón, así que los pilotos creo que están muertos. ¿Qué están haciendo? Ah, están con la cobertura. Tengo un hombre sin casco de piloto por ese caso, por lo que... Eso va a ser un problema, pues, a ver, sin el casco de piloto, ¿cómo lo va a hacer? ¿Va a morir? Identifícame quién es el tipo y que obviamente no puede entrar a la zona de exclusión, pues. Javier, ¿quién es la persona que no tiene casco? Ah, mira, mira, mira la marca en el, mira la marca en el mapa. Pusieron casco piloto de la clave. No, mantenga, al parecer arriba en la marca de inicio hasta el punto de ataque tenemos casco de piloto y la bala clava. Aquí, Rino, encontramos la anterior, pero ya no la ha destruido. Creo que la destruyeron antes. Que al parecer. Conforme. El punto de inicio, tenemos libre paso hacia el punto de
Así que me vamos a apuntar a la agrupación para cambiarnos los cascos igualmente. Conforme, nosotros ya estamos en Papa Romeo, a la espera de la otra escuadra. Y si puede empezar a abrir camino hacia el punto de inicio, por favor. Una vez que puedas, obviamente. Pasamos por el punto de A y está completamente despejado. Conforme. Conforme, entonces comienzo a avanzar con mi tropa. Voy a marcar mi posición y por esa zona pasamos y no nos abrió fuego, así que no hay enemigos. Aparte, cuando avanzamos hacia el punto de A. ¿Está tú, chiquillo? ¿Cómo están? ¿Están en salud bien? Vale. ¿Cómo están vestidos? Mateo, estimado, ¿tu tiempo de llegada al Papa Romeo? Están de verde vestido rojo. En el punto inicio marqué como casco piloto y van a clavar. No, 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 decir no aquel que nos colocáramos el casco de piloto. ¡Ah, pero aquí está Mateo! ¡Joder! Tanto tiempo. ¿Cómo te va, Pablo? Dale, ¿está tú? ¿Cómo te fue con tu gente? ¿Muerto, herido? Sí, bastante bien. Bastante que no, está bien. Dale, en... Hay que seguir avanzando juntos hasta el punto A para despejarlo y posteriormente el punto inicio. Eso es lo que te necesito, por favor, si puedes hacerlo. Punto 2 cuadras, pueden... Ustedes toman por este lado, yo tomo por este lado y así de esa manera hacemos una pinza. Cualquier cosa que esté en el medio lo hacemos... Dale, muévete por el camino. Tú toma el camino. Y el Neke, la escuadra de Neke va por arriba, ¿vale? Y entra por arriba. ¿Conforme? Ahí está en soporte. Neke, ¿escuchaste, Neke? Va, empiezan a moverse la posición. Empieza a mover la gente nomás, ya estamos bien. Javi, ¿me copias? Happy, las tres cuadras ya que están listas, para no perder tiempo, vamos a empezar a movernos hacia el punto de inicio, ¿vale? Por el camino y otra cuadra por la roca. Estoy en Punto Rino, de ahí es seguro, pasé por alrededor del complejo antiaéreo y no hay nada, como te decía. Conforme, vamos a pasar directo. Mateo, pasa de largo el punto antiaéreo, ¿vale? Me dice el... Uy. ¿Te repite el juego? ¿Vete, repite? ¿Cómo repite? Mantén el segundo, que hay un BTR. Hay un BTR, amigo. Javi, ¿estás bien? Me refiero a que todos los hombres se pongan al tiro del casco de piloto y la van a clava. Javi, ¿estás bien? Me inhabilitaron la torreta, tengo que estar en los lados. ¿Qué pasó acá? ¿Copia? ¿Es seguro avanzar entonces? Me afirmo, pero hay que correr todo el mundo. Dale, Mateo, con precaución, porque hay enemigos por el camino, ¿vale? Solo, bueno. No escucho nada. Dale, empiecen a moverse. ¿De qué? ¿Mate ahí? Sí. Dale, entonces tú mantente más atrás. Por tu... Ah, dale, no, Mateo. Luz verde. Precaución, no hay enemigo en el camino. Voy a poner mi casco nuevo. Ponte tu casquito negro por si acaso, no te voy a morir. Solicito un ingeniero en el punto A, hay alguno disponible. Le voy a decir a Neke que te mande uno. Neke, ¿escúchame un poquito más atrás, mándale un ingeniero? Mateo, pregunta por frente a tu escuadra si tienes ingeniero. Mateo, ¿me copias? Afirmo, poseo uno. Porfa, pasa donde está el tanque de Rino, contáctalo por radio 34 y dale soporte, por favor, de camino. Estoy en Punto Rino, en el punto que yo me dijo el Punto Rino para darle soporte. Gracias. Ya, vamos. Javi está con problemas.
¿De dónde estamos? Ya tenemos que ir al Noreco. Noreco, luego Eco y a la Dakota. Bien, no se ve la brújula con esta lecera. Perfecto. Pero sé que Noreco es 40. 60 en realidad. Escucho vehículo, man. No sé si es Happy o el. User joined your channel. Sí, el antenita es Happy. User in your channel timed out. Reino, me recibe el cambio. Lo recibo, tengo enemigo en la zona, tengo que seguir movimiento, sigo en el complejo anterior. Recibido, le estoy llevando un ingeniero a la zona y le informo que hay infantería aliada aproximándose por el posible noreste, sureste, no tengo brújula en este momento. Por el humo blanco. Norte 190 Eco 40. No vamos a negar. Está reparando el ingeniero. Si me puso a gritar mejor porque es. Otra vez perdí. Excelente, ahí está. Si no, ya me están reparando la torreta. Ahí está, deja ver. Deja solo el ingeniero acá y el resto que limpie el antiaéreo. Empieza a moverlo entonces. Muévelo nomás. La otra escuadra que empiece a echar una mirada si es factible avanzar hacia el paso San Marcos por arriba, así, por la cota. La otra escuadra del Mateo va por el camino. ¿Cómo? Que la otra escuadra no se meta delante aéreo. Que la otra escuadra a ver si pueda llegar hasta esta zona que está aquí. Puta la lesera. A ver. Está marcada con negro. Ahí. No se ve nada tampoco. Negativo, Mateo. Necesito que tú te muevas hacia el paso. De a poquito. Ya parece que Alfa, parece que anterior está listo. Una media limpiada más, pero si no hay nadie. Ayuda. Javi, ¿tenía algún casco extra? ¿De piloto? No, ya no importa, si era para el Javier. ¿Que se muera entonces o no? Tengo espacio para uno, por si quieren venir al cliente. No. No es que no confíe que te vayan a bajar, pero.
Sí, pero lo vamos a perder, pues. O sea, me refiero, lo vamos a tener lejos de la escuadra, pues, si el Javier. Al genio se le ocurre pasar el casco de él, pues. ¿Y él está a cargo? ¿O no? Javi, ¿puedo empezar a abrir camino hacia el paso? Dale cuerda. ¿No te viste bien? Tiene que ir a cubierta. Nos está disparando una calibre 50. Roger, lo tenía visto el galeón, ¿no? Mantenga la tequila un poquito ahí. Hola, sobrino, hola, sobrino. Estamos sobre vía de la escuadra 1 de la escuadra. Copy, creo que ya pasamos. No nos dimos la recta. Derribamos la muralla. Dale. Dale, mando a los médicos. Neke, Mateo, trata de empezar a moverte tú hacia el paso y Neke te cubre el de los enemigos que están dando de jugo. Afirmo, tengo problemas porque tengo infantería campo traviesa y no tengo cobertura. Yo soy de complejo cobertura. Copiado, Neke, dale con tus cuadras cobertura, Mario. Supresión. Dale, procedan al paso entonces. Neki toda la cota, Mati por el camino. Procedo a donde las tenemos que iniciar. Ah, afirmativo, si podí empezar a abrirle camino a los chiquillos. Copy, sigo avanzando. Ayer está la cotita 53 de la punto papá. Y Bravo terminando de iniciar. Nos dieron un par de dudas. Bravo, ¿te encuentra bien? 12, 3, 6, 9, hora. ¿Terminaron la limpieza? Dile a Neki que se guarde los comentarios, man. ¿Quién? No sé, están comentando acerca de la orden, man, eso no se hace. Los de la cara adelante son los del Magic, del G. No. Entonces no den comentarios, man. Termal en las lomas no notifica nada, Polo, así que tienen abierto el camino hacia las lomas. Que vayan de pie, chiquillos. Vayan en cuña. Nada útil.
Que vayan en cuñas, no vayan. Dale, cuando vente ya lleguen al camino arriba, ahí ya se pueden poner en columna, pero cuando estén en el campo traviesa no ven. Dale. Entonces cuando estén cerca de la cobertura, ya sea el sitio. Mando, me recibe el cambio. Adelante. Solicito permiso para dirección, mi posición está demasiado vulnerable. ¿Cuál sería la división? ¿Cuál división? Copiado, ¿hacia dónde quieres desviar? ¿Hacia dónde quieres desviar? Más contra la cota. Cuota sur eco se refieren, ¿cierto? Afirmo. Autorizado, proceda. Estás en punto inicio, copiado. ¿Tienes vista del objetivo? Ah, perdón, disculpa, yo no, yo estoy confundido, sorry. ¿Puedes moverte un poco el sureco por a través de la escuela y ver algo? Kilo 6 y 3. Sorry, que estoy. ¿Dónde estamos? Oye, ¿por dónde estamos yendo? Estamos en el. Ah, ya. ¿Qué no veía esta casita? ¿Seguro esto es papá? Tenemos dos casas. Ah, dale, no te resuelves, no hay nada. Una, dos, tres. Sí. Y aquí, camino. 90 grados, izquierda, muchacho, izquierda, por otro lado. Exacto. ¿Ahora no puede visualizar la brújula a pesar de la. Estás hablando de la 34. Neke, muévelo nomás a punto inicio, dice que está despejado, Javi. User in your channel timed out. ¿Alguna sugerencia cómo llegar al el objetivo? Ya, vamos. Por lo menos que cada tirador con MG está separado unos 10 metros cada uno en este sector, haciendo una línea hacia el punto de ataque. Dale. Dale, vamos, por arriba. ¿Cuál es la gota más alta? 7179.
Happy, me copias. ¿Había algo útil en el punto de inicio? Hopper. Reno, me copias. Conforme. Estoy cuadrado, tanto necesitado. No te escucho. Ya. Javi, ¿me copias ahora? Mejor. ¿Puedes dirigirte al sur por la línea azul, por las cotas hacia el objetivo lo más que puedas? Estoy subiendo la cota a las 179, así que estamos trabajando por. Ya, a ver. Mateo, ¿me lo ves? Te copio, cambio. Si estás en punto inicio, comienza a avanzar detrás del tanque hacia el sur. Lo que veo, recibido. Múltiples contactos y un par de torres de vigilancia. Lo único que te puedo dar. De momento, no recalcar. ¿De qué? ¿Qué te copió? Dile que enciendan el detector de minas para que por si acaso tengan, sepan qué hacer. Muchachos, el detector de minas enciéndalo, el botón que está debajo del interrogación. Para todos, también para que lo indiquen como cierre.
¿No? Dame un segundo. Los que están avanzando ahí son los del macho afuera, los que están avanzando allá. No, se mueven, se mueven, se mueven, que se mueven. User left your channel. Muy bien, entonces una escuadra la que no está con eso. Las tropas no se pongan el casco. ¿Cómo? Repite, Javier, por favor. Que desde mi posición, que se pongan el casco. El constructor está sola, pues muy violento. Copio, no se están clarito. Matthew Nick, informe a los que no sepan, que son más nuevitos, que con la N pueden encender visión nocturna si necesitan. ¿Mone? Brindado, me recibe el cambio. Afirmo, le recibo. Si cuenta hasta 10 segundos, va a tener un infante al lado de usted y no avanza solo. Cuenta hasta 10 y avance. Mateo, mantén la posición del tanque, por favor, voy para allá. Afirmativo, tú solamente, tu escuadra si quieres continuar el movimiento. Ojo con el tema de los cascos, nadie va a faltar el casco, por favor. Vicky conmigo. Nicky, tus cuadros más a la derecha, por favor. Mateo, ¿eh? Mateo, ubicación. Lo llamando
¿Me copias? Equipo azul. Mateo, ¿me copias? Dame tu ubicación. Me encuentro en las coordenadas 155882. No te mostré tanto, no te mostré nada. 155882, conforme, que no los vean a tus tropas todavía. 50 metros más adelante, estoy en contacto. ¿Qué pasó con ese humo? Sí, los veo. No se muestren, por favor. No se muestren, repito, para la escuadra. No se muestren. Necesito a Neke y a... fue un misclick. Necesito que Mateo y Neke se junten conmigo en el reino. Preparen posiciones de defensa en caso de cuerpo a tierra. Listo para disparar en caso que no descubren. Preparen posiciones de defensa cuerpo a tierra. ¿Va a estar Mateo? ¿De qué dirección está la base? ¿En esta? No, ya. ¿Cómo? Mateo, ¿va atrás tuyo? Acá estoy. Mateo, tenemos el terreno, nos está ayudando mucho. Así que acepto sugerencias. Pero claro, con la coaxial, porque si no llegáis a dar un puro token. Claro. Ahora hacemos una pinza, ¿te parece, Mateo? Tú por la izquierda, Nike por la derecha. Y el centro por el va el tanque. Perdón. ¿Te parece que tú vayas por la izquierda? Deja una escuadra que soporte, las que tenga ametralladora. Y la otra escuadra lo mismo en Eke, y la otra escuadra en Eke por la derecha, haciendo lo mismo. Desconozco completamente mis escuadras, no tengo información de alguna, no sé ni los nombres ni la especialidad. No importa, entonces deja una de las dos escuadras, porque tienes dos. Cualquiera de las dos deja la de defensa, que tiene soporte. Y la otra escuadra por la derecha va a las dos de Eke. Una lo mismo, una de defensa, otra de ataque, y el tanque por el centro. Mantenga a distancia el tanque unos 50 metros mínimo, ¿vale? En caso de que explote. Dale, posiciona tu escuadra de defensa primero, Mateo. Lo mismo Neke, lista para abatir los contactos que tengan en la vista, ¿vale? Dale, espérame la orden, Javi, porfa. Al primer disparo avanzamos. Puedes, por ejemplo, colocar la escuadra del VIP, que la tuya, la Delta, colocar la defensa. ¿Cómo? Chuta, estoy con el micrófono al lado mío. ¿Cómo lo pasamos? No me escuchan. ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Dale, en esa dirección deja una escuadra defensa y la otra avanza, ¿vale? Dale, por la izquierda del complejo, por la derecha del Negue. Dime. Neke, Neke, Mateo, no se pongan delante del tanque, no se pongan delante del tanque. Vamos, Mateo, luz verde.
Excelente. Comiencen nuevo. Los que están atrás, que se muevan. Conforme, primer disparo. Empieza el de fiesta. Conforme, fuego discreción, fuego libre. Nick, esos son tuyos, ¿no? ¿Quiénes son? ¿De quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Dale, avancen, 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 están... Mantengamos atrás en caso de que la cuestión se nos vaya con rotor mega. Dile que tienen humo, salto escalonado, o sea no, salto escalonado y sin necesario humo. Pero no le cubre la visión al tanque. Fuego al dispositivo. Happy, cuidado con abrirle fuego al dispositivo. Vale, pero buscamos un camión y un dispositivo, así que esas dos cosas no nos dispares. Voy a darle a pasar la orden. No le abran fuego al camión objetivo, no le abran fuego al camión nuclear. Yo sé que estás tan cerca, ¿no? Jami, pasa con Excel nomás, porfa. ¿Está llegando? ¿Sí? ¿Está llegando? Ah, bueno, buena. Se gusta. Si llegaste con una, ¿qué puede llegar con la otra? Afirmativo. Conforme, procedan, lo perdí. Pine, frena. Sí, no, es un toquecito, ¿no? Thank you.
Ya, mantén. Ah, no, déjala ahí, no. Que tus cuadras, las dos cuadras tuyas limpien. La de Mateo, la que esté limpiando también. Hagamos una cosa, mejor deja un par de hombres afuera. Si hace falta, entran a limpiar. Solamente si hace falta. Me hace. Helicóptero enemigo. Viene, 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 viene. Afirmativo. Copia. Sí, sí, tenga. Dale, negro. Un segundo. Ahí va la segunda. Neke, vamos a sacar el camión por donde vinimos, ¿vale? Bajamos hacia Papa, de Papa hacia Antiaéreo, Romeo, Delta Agustín y de ahí hacia Sur. Sí. No, pues ven. Si nos cae en el camión, metemos en el camión. Javi, mantén vigilancia acá, porfa, yo me voy a meter al complejo. ¿Qué? ¿Hasta tus dos cuadras limpiando? Ya, que la escuadra de Javier venga y tome la cuota, esta cuota, que tenga visión más 360 con 6. Hola. Mira, acá hay casco, pues. Guarda uno de repuesto, ¿o no? ¿Cae? Ah, no, no cae. No, no cae. Mando informe, grupo asalto tiene la visualización de la bomba, pero falta despejar varios edificios adentro. Copiado, aseguran primero el complejo y luego nos encargamos de la bomba. No tiene la entrada esta cosa. Ah, ya. Ups, ups, sí.
Aleo. Aleo. ¿No es que cómo te pregunta por el estatus de tu herido? Ya. Entonces el objetivo era... ¡Uy! Me equivoqué. Extraer bomba nuclear. Mando informe a grupo de asalto despejado del complejo. ¿Órdenes? Copiado. Necesitamos extraer el... este artefacto. No tenemos piloto. A ver, ¿cómo lo hacemos? ¡Hey! Con el chopo. User disconnected from your channel. User joined your channel. Mando, repito, interrogo la última orden. Sí, mantenga el perímetro, vamos a ver cómo podemos traer esta cosa. Javi, ¿tienes radio 50? Firmo. Trata de contactar con alguien, va a ver si tenemos un piloto. Vale, gracias. Copiado, mantenga el perímetro, expandan el perímetro de las cotas cercanas. Mantén posición. Amplíen el perímetro, chiquillo, amplíen el perímetro. Ya, Leo, Leo, viene a extraer la bomba. Amplíen el perímetro, chiquillo, Loki, salgan de aquí, amplíen el perímetro. Silencio. Me muteo. Potense.